Hola amigos de Tuning Mix, estamos ahora con nuestro amigo Emilio Alvarado de la campaña por una mejor convivencia vial, que ahora tiene un gran sistema para nuestros amigos bikers que podrán salvar su vida en un instante con información médica. Hola Emilio, buenas tardes. ¿Nos puedes platicar un poquito de este sistema y de lo que es por una mejor convivencia vial? Claro que sí, buenas tardes, Lupita. Un saludo a todos los amigos de Tuning Mex. Y pues bien, como recordarán, estuvimos un tiempo, bueno, hemos estado de un tiempo para acá promoviendo la campaña de conciencia vial. Sí, esta campaña que va a ciclista, peatón, motociclista y automovilista. Y pues tenemos a nuestro personaje, a Ray, tu conciencia vial. Y bueno, pues hemos estado trabajando con la campaña. Y ahora la última innovación de nosotros en la campaña y para el beneficio de toda la gente, que el concepto inicial es bajar el índice de accidentes viales y ahora estamos incursionando en salvar vidas. ¿Esto cómo lo hacemos? Desarrollamos una aplicación, un código QR que se llama RideHead. Esta aplicación nos ayuda a salvar vidas. Esto es RideHead. Es un sticker que viene arriba en el casco, en la parte superior, como lo podemos ver aquí. Viene acompañado de un brazalete de tela y un brazalete imitación piel. Esto se pone en el casco, el sticker se pone en la parte superior del casco y los brazaletes en la muñeca. Y en caso de accidente, el paramédico llegará a escanear, a buscar en el casco o en la muñeca de la persona accidentada el código QR, el RideHead. ¿Cómo funciona este código? Ok, esto es muy sencillo, es realmente tecnología de punta y muy sencilla. En caso de accidente, vamos a pensar que está el biker acostado en el piso, el paramédico saca su teléfono, escanea el código QR y lo manda a la ficha médica con la información más importante para salvarle la vida, que es tipo de sangre, alergias y enfermedades crónicas o enfermedad crónica. Esto realmente es lo que ayuda a salvar la vida. Cuando lo presentamos a Cruz Roja y a los voluntarios bikers de Cruz Roja, les encantó la idea porque no hay que meter mano en la ropa, en las pertenencias del biker. Entonces, antes de invertirle tiempo, dinero, esfuerzo y demás, lo consultamos con Cruz Roja, ellos nos dieron el formato, trae tipo de sangre, enfermedad crónica, alergias, teléfono de contacto, si estás tomando un tratamiento y qué estás tomando, número